En la tercera edad, o sea, el cuerpo se va poniendo muy rígido, la gente mayor pierde conciencia corporal, el cuerpo comienza a ser una carga, donde aparecen todos los dolores, que son los dolores físicos y también hay dolores del alma, porque en la tercera edad se pierden muchas cosas, se pierde la juventud, algunas personas pierden su cónyuge, no trabajan más, se pierde lo laboral. Entonces, en la tercera edad las pérdidas son muchas. Para que la persona, digamos, pueda seguir adelante con todas esas pérdidas, de alguna manera se acoraza, se endurece, se pone rígido y el cuerpo empieza a ser una carga. El yoga lo que busca a todo nivel, tanto tercera edad como jóvenes, es integrar. Entonces, lo que los abuelos consiguen es tomar conciencia corporal, comienzan, digamos, a flexibilizarse. No se flexibiliza solamente la articulación o se elonga el músculo, se empieza a flexibilizar la mente. Digamos, empiezan a encontrar que a pesar de los años se puede vivir bien. No es necesario ser viejo y tener una mala calidad de vida. Se puede vivir muy bien hasta el final. Hoy por hoy la expectativa de vida aumentó muchísimo. Gente de 80 años, gente longeva, hay a montones. Entonces todavía por eso es más importante que practiquen. La yoga puede ser un complemento para brindar flexibilidad, ayudar a la respiración. Claro, te ayuda, o sea, lo que hace el yoga es con la respiración básicamente es bajar los niveles de estrés. O sea, porque los dolores y las angustias estresan. O sea, la respiración lo que hace es bajar los niveles de estrés. Y obviamente al bajar los niveles de estrés psicológicamente te tranquilizas. Y obviamente, bueno, el trabajo, digamos, a nivel físico es básicamente eso, elongar el músculo y flexibilizar la articulación. Y lo pueden hacer todos. O sea que no hay ningún impedimento, algún requisito especial para los abuelos que no puedan realizar esta actividad. Obviamente van a tener limitaciones, tenés que ver cómo está la persona, el abuelo, como para decidir qué rutina va a seguir, pero todos pueden trabajar, pueden hacer hasta de sentado, porque hay abuelos que de pronto no les permite el cuerpo sentarse en el piso, no importa, se hace en silla y se trabajan los hombros y se trabaja el cuello y se trabajan los codos y se trabajan las muñecas y de sentado se pueden trabajar las piernas y las caderas también, o sea, siempre hay para hacer, aunque uno piense que no se puede porque la limitación es muy grande, siempre y el beneficio va a existir siempre.